Saludos amigos y amigas. ¡Ué! Hoy vamos a reaccionar a desfile militar mexicano. Este evento nos encanta muchísimo. Esto es increíble evento. Y una vez estábamos y vimos con nuestros propios ojos cómo pasa el desfile militar mexicano en Zócalo. Y de verdad es maravilloso, amigos. Sí, amigos, el desfile en México siempre es súper grande. Está participando muchísimos militares en este desfile. Además, es muy importante también para la gente civil porque viene muchísima gente para ver este importante desfile. Sí, amigos, y además gracias a este desfile, México enseña a todo el mundo su poder y su potencia militar. Esto también es muy importante. Y nosotros nunca perdemos el desfile militar mexicano, por eso ahora mismo vamos a ver cómo pasó en este año. Y amigos, este video usamos del canal Creciendo con Nuestro México y es muy muy buen canal con muchos interesantes videos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. El general de división, wow. Diplomado de Estado Mayor, oh. Ricardo Trevilla Trejo, mira, de la columna del la gente civil está por dentro, está por ¿sí? dentro. Presidente de la República. Wow. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo a usted que desfilaron ante el pueblo de México 33 banderas de guerra, 13.805 integrantes del Ejército, wow. Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, 19 delegaciones extranjeras, wow. 94 charros y civiles, 455 vehículos terrestres, 85 aeronaves, 10 embarcaciones, 434 caballos. ¿Cuántos participantes? 157 canes y 36 águilas y halcones. Ojo. Concluyéndose el desfile sin novedad. Increíble, amigos. Wow. Es increíble. Es muy grande el desfile. Gigante. Oh, empieza. Вау, какие униформы, бланко. Маравильоса. Инфантерия. Yo no recuerdo. Los niños en el ejército? ¿Cómo es, amigos? No sé. Cuéntame la historia, wow, de la infantería y me habrás contado la historia de todas las guerras. Ah, wow. A mí me gusta muchísimo que en el desfile de México, cuando las tropas están marchando en frente del presidente, detrás de ellos, en el Zócalo, hay... Explicación. No, trombones. Ah, sí, siempre. Las armas mías. Tambores. Uh-huh. Tambores de guerra. Corazón, viva banque. Seguridad interior. Es la canción de algunos tropas. Es el himno de infantería. Ой, himno. Sí, yo escuchaba este palabras como infantería también. Mira, con cámaras, por arriba de GoPro. Son las fuerzas especiales, ¿no? Vamos valientes, peligra la patria, luchemos tope con valor. Mira, ellos cantan. Sí, yo veo. Ajá, ajá, cantan. Pelico, rode, tambor, queque, fuego, fusil, escalando cuchillos, cae sobre el cruel invasor. Imagínate cómo es estar allá y escuchar su himno allá. Sí. Y mira, hay estatuas. Sí. También es algo nuevo. 200 años. En mi batallón,
Cadete. Patres mía. Cadete. No veo que no está veo escrito. Que, sí. Qué bonito himno. Madre mía, cuánta gente hay. Por su versatilidad, a la infantería se le puede dotar orgánicamente de vehículos de diversas características, los cuales le proporcionan protección, cubierta y movilidad, ampliando sus capacidades y posibilidades para el cumplimiento de las misiones asignadas. Wow. Vehículos blindados. Algunos de estos vehículos se producen en México. Sí. Esto es increíble. Хаммерс, ну? Я думаю, что все. А, Айкоро. Сempre ай. Yo no recuerdo que cantaban en el año pasado. Puede ser que orquesta sí, pero el coro también. Sí, siempre ай. Caballería. Siempre hay muy bonitas demostraciones en los coches. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. Por su ubicación, características, movilidad y rapidez, las unidades del arma de caballería están destinadas a proporcionar la cobertura estratégica. Mira también, hay un niño o una niña. Sorpresa, que atente. ¡Contra la soberanía del territorio nacional! ¿En Gili, ves? Sí. Mira, y el coro canta cada himno de su tropa, ¿no? Puede ser. Más coches blindados. Y como yo recuerdo, desfile dura 3 horas, más o menos, sí. Porque hay 13 miles de personas, de soldados, participan en este desfile. Y pasan casi por todo el centro de Ciudad de México. Hasta campo militar. Sí. Sí, cerca de auditorio. Con trompetas. Qué bonito himno. Sí. El cantar del regimiento de los hombres que se enseñan todo de estas tropas y las armas, diferentes armas, camuflaje, coches, hasta mochillas que usan. ¿Ves? Hay mochillas. Incluso tienen sus caras camufladas también. Aviones. Estos son de carga. Sí. Podremos observar en el cielo patrio a la escuadrilla Orca. ¿Orca? Yo no sé. ¿Orca? Wow. Muy bajo, ¿sí? Sí, muy bajo. Están volando. Mira, mucha gente en el centro. Hay que venir muy temprano para encontrar buen lugar para poder observar todo. Qué bueno que este día hace sol. No hay lluvia. Artillería. Estas tropas son importantes. Somos hijos del trueno y el acero. Invencible. También niños, mira. Tierra y mar. Las unidades de artillería representan el principal medio de acción por el fuego. La versatilidad de sus materiales le permiten influir en el combate, aumentando las capacidades del resto de las armas.
Qué bueno que en esta representación de las tropas también en la pantalla pequeña se enseña lo que hacen, cómo están entrenando. Es bueno que enseñan no solo cómo se ve, sino también su trabajo. Además es muy educativo para los niños, por ejemplo. Mira, están entrenando en los desiertos. Estatua cadete Francisco Márquez. Ah, 200 años heroico colegio militar. Estos niños del colegio militar, ¿recuerdas? Vimos un video sobre ellos. Héroes, son héroes. Estos niños. Mujeres. Himno de артиллеристов. Sí, se escucha артиллерия. Armas de artillería detrás de coches, ¿ves? Arma blindada. Sí. Mira, pequeños también. Con niños. Ah, y niños y coches. Las unidades del arma blindada. Reúne la movilidad de la caballería. ¿Cómo se dice el himno mexicano? Un soldado en cada hijo. Y el volumen de fuego de la infantería. El personal que las integra debe poseer características particulares que le permitan trabajar en equipo y en condiciones adversas. Qué bonito zócalo. Ah, van a enseñar vehículos blindados. Fabricación francesa. Son diferentes, mira. Me gustan los himnos de cada tropas. A ver, ahora. Son de heroico colegio militar, ¿no? Si no me equivoco. De colegio militar. Sí. Униформы. Sí. También son con águилас, ¿no? Hay tropas con águилас en este colegio. Sí. Tienen muy bonito uniforme, muy bonito. También cantan. Mira, interesantes coches. Y además no recuerdo si vimos en esta uniforme la gente en coches blindados. En vehículos blindados. En vehículos blindados. No recuerdo. Van super recto todos, ¿sí? Tienen increíble preparación. Sí. A mí me gusta también que en cada vehículo hay bandera mexicana. Aviones de combate. Plaza de la Constitución. F-25 creo que no son. FX. A ver, no, F, sí, F. 25 o algo así se llaman. No recuerdo, de estos no sé. Porque un soldado. También recuerdo que hay tiburones. ¡Avanza! El pueblo de México.
integrado por grupos étnicos originarios, campesinos, obreros. ¡Qué hermoso! Sí. Quienes en todo momento están dispuestos a ofrendar la vida para salvaguardar la integridad, independencia y soberanía nacional. Sí. Representación, diferentes uniformes. De un enemigo profana el suelo patrio. De uniformes antiguos que lucharon por independencia mexicana. Campesinos. A mí me gusta la piel de la gallina porque cada tropa y cada persona es importante en la historia de su país. Y la gente civil también. Todos son importantes. Sí. Andrés Manuel. Con su esposa. Qué bonita ropa. Es importante recordar raíces. Qué bien que México recuerda raíces. Sí. Son diferentes pueblos, ¿sí? Proporcionando escolta a esta formación, aviones de intercepción de la Fuerza Aérea Mexicana. Inicia la participación de la Secretaría de Marina Armada de México. Secretaría de Marina. Y le conmemorativo. Wow, qué bonito. Este aniversario del inicio de la independencia de México. Secretaría de Marina. Honor. Increíbles imágenes. Sí. Lealtad. Patriotismo. Son los valores que motivan el actuar de mujeres y hombres navales que día a día trabajan para servir a México. Armada de México, en el mar, en el aire y en la tierra. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bandera tan grande! De la Marina. Armada de México. ¡Qué hermoso! Torrotito, misma que se hizo en buques en fechas conmemorativas. Somos marinos, tus hombres de la patria. Nuestra estandarte es el deporte. También hermoso himno. Al mando de la columna naval se encuentra el ciudadano vicealmirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, comandante de la Fuerza de Tarea Patria 2023. La columna naval se encuentra integrada por un total de 2,943 elementos y lleva por nombre Teniente José Azueta Abad, en honor al héroe naval que entre... Mira qué instrumentos musicales blancos. Sí. Veracruz, son tubas, ¿no? Se llaman. No sé. Proyectos de la Dirección General de Industria Militar. Orgulloso mente mexicano. Hay también arma FX-05, muy famoso. Actuales, la industria militar mexicana diseña y proporciona armamento, municiones, vehículos terrestres y aéreos para satisfacer las necesidades del ejército, fuerza aérea. Muy importante trabajo. Muy importante, sí. Es muy importante, sí. Producir sus propias armas es muy importante para el ejército, para poder del país. Sí. Ser independiente en este caso es muy importante también. Mira. Este FX-05. Con serpiente. Este. No puede pronunciar en náhuatl. Sí, es muy difícil esta palabra. Sí. La secretaría. Como recuerdo, la tradición es serpiente de fuego. Sí, algo en así. En español es así, en náhuatl no recuerdo cómo se dice. Difícil. En el ámbito de la defensa. Por un México
de justicia y paz. La Guardia Nacional, institución por excelencia, garante de la seguridad pública en el país, realiza actividades en todo el territorio nacional para contribuir con el desarrollo y bienestar de los mexicanos. Sí, Guardia Nacional. Patrimonio cultural. Forjada por tres fuerzas unidas, historia y tradición. En Rusia estas tropas se llaman Росгвардия, como Guardia de Rusia. También para proteger la gente, civil. Muy interesantes motos tienen, ¿sí? De tres ruedas. También vimos Guardia Nacional en Cancún, ¿recuerdas? En las playas. Como comentaron ellos, protegen en todo el país, en todo territorio. Tantas mujeres, wow. A mí me gusta mucho del ejército mexicano, que aunque ahora en el desfile tienen caras serias, en la vida, cuando puedes ver los militares en la calle, por ejemplo, están sonriendo. Sí, son súper amables. Súper amables. Esto sí, esto es increíble. El carácter, la amabilidad. Porque los militares rusos son siempre serios. Sí, muy serios. Muy serios. Y cuando encuentras un militar en la calle, también es muy serio, siempre. Mira cuántas tropas hay detrás. Hay caballos, creo que también. Guardia Nacional son las tropas muy grandes. Sí. Y también tienen diferentes uniformes. Para diferentes casos. O puede ser que también depende del estado. No creo que depende del estado. Yo creo que tienen diferentes funciones. También. Esperanza de mi México. Guardia Nacional. Justicia y paz. Justicia y paz. Guardia Nacional. Paz ante nosotros. Andrés Manuel está aplausando. Bosque de Chapultepec. Unidad especializada que realiza actividades de proximidad social, prevención y combate al delito. Dotada de ingenios tecnológicos y armamento no letal, que le permite llevar a cabo las tareas asignadas. Unidos en una formación en Delta, 10 helicópteros de apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Amigos, qué increíble, impresionante y maravilloso desfile militar mexicano. ¿Cuántas tropas hay? ¿Cuánta gente participa en este desfile? Más de 13 miles de personas. Sí. Diferentes uniformes, diferentes himnos, diferentes armas y vehículos blindados. Y todo esto enseña el poder de México. Increíble poder de México, de verdad, amigos. Sí, y todos soldados tienen increíble preparación. Están marchando súper recto. Los vehículos también pasan súper recto. Y están cantando. Tienen este ambiente increíble. Es como súper serio, porque es desfile militar. Y al mismo tiempo están público para que la gente puede ver, puede aprender, pueden conocer sus tropas militares. Los niños pueden ver uniformes de los soldados y esto es muy, muy increíble. Sí, amigos, y gracias a los soldados, gracias a toda la gente militar, México es potencia militar en el mundo y es muy, muy bueno, de verdad. Sí, y además las personas que participaron hoy en el desfile son las personas que están protegiendo su país y esto siempre hay que respetar. Sí, a mí me encanta muchísimo desfile de México y yo quiero ver siempre estos desfiles y siempre yo quiero estar en el Zócalo en este momento y ver con mis propios ojos. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. ¡Hasta la próxima!